Venga ya. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento. ...64476. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bobby y Grand. Muy bien, gracias, Eddie. Garaje municipal, Bobby y Grand. Sin problema. Me da igual si pierdo los más, pero tengo que encontrar mi speeder pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Niente. Ah. Vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown Oeste. Genial, voy para allá. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larry's? Esa queda al este. Espera, creo que veo los camiones. Gracias, Eddie. Los camiones estarán cerca. Aparta, Spider Capullo. No tengo tiempo para ti. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. ¿No es un cosplay de esos currados? Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, es mi única esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo meeting de Osborne. Si tu camión iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Thank you.
Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. El Confucius Plaza. Podría irme bien su sabiduría ahora mismo. El puente de Williamsburg. Una ruta cómoda hacia un lugar en el que no puedo permitirme vivir. Oh, problemas. ¡Socorro! Gracias, Spider-Man. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. ¿Te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Creo que ya está. Que esté aquí. ¡Eso! Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. ¡Lo tengo! Mirad, si es el tío que se cree Spider-Man. Oh. ¡Detenedlo! Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ. Vale. ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? Veamos. Hola, MJ, soy Peter. ¿Podría quedarme a dormir esta noche? No, demasiado formal. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. Oh, ¿en qué estoy pensando? Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él.